Bienvenidos al noticiero de los municipios. Estos son los titulares. La Administración Municipal de Río de Oro presenta las obras que se han desarrollado en este plan de gobierno. El magistrado Felipe García expone las medidas de prevención que tomará el Consejo Nacional Electoral para evitar fraudes electorales. La Alcaldía de Arboletes entregó alrededor de 513 títulos de propiedades a los habitantes del municipio. La Administración Municipal entregó kits de herramientas agrícolas como aporte a las labores que realizan los campesinos de Valdivia, Antioquia. La Federación Colombiana de Municipios capacitó a los miembros de la unidad para la consolidación territorial. El alcalde de Riohacha presenta rendición de cuentas del año 2014. Conociendo tu municipio, visitó Sopó, Cundinamarca. El doctor Gilberto Toro Giraldo invita a toda la población colombiana a conmemorar el Día del Alcalde y la Alcaldesa en el país. Es un reconocimiento que se merecen unas personas que, a pesar de las incomprensiones de muchos, dedican todo su tiempo a buscar soluciones a las necesidades más sentidas de su comunidad. Los que hemos sido alcaldes sabemos las angustias de un mandatario local, las preocupaciones por no lograr obtener los recursos suficientes para solucionar todas las necesidades de su gente y para financiar el plan de desarrollo para hacer en los 4 años que le corresponde a un mandatario local una gestión que deje huella en la comunidad. Queremos invitar a todos los colombianos y a todas las colombianas en cada uno de los municipios y distritos del país a que hagan un alto en el camino y le hagan un reconocimiento por las cosas buenas que ha hecho su alcalde o su alcaldesa. Desde la administración de cada municipio esperamos que los colaboradores de cada alcalde y alcaldesa lo sorprendan con un sencillo pero sentido homenaje. No seamos injustos con los alcaldes y las alcaldesas. Si tuviéramos los recursos y el tiempo suficiente, los alcaldes en Colombia habrían ya transformado el país, habrían hecho todas las obras, habrían adelantado todos los programas que necesita su comunidad para tener realmente bienestar. Desde la Federación Colombiana de Municipios nos sentimos muy orgullosos de tener los alcaldes y alcaldesas que tiene actualmente Colombia, de sentirlos como miembros de esta familia, de ser sus colaboradores, y queremos, en nombre de todos los funcionarios de la Federación Colombiana de Municipios, extenderle nuestra felicitación y decirles que tienen que andar con la cabeza erguida porque son los verdaderos gestores del desarrollo y son los verdaderos consolidadores de la democracia en Colombia. La Coordinadora de Dispersión de Fondos del CIMIT explica el procedimiento que deben seguir los organismos de tránsito al momento de realizar los pagos en las diferentes entidades bancarias del país. María Leonilde Pérez, Coordinadora de Dispersión de Fondos del CIMIT, explica cuál es el procedimiento que se debe realizar para el pago de las multas e infracciones de tránsito. Esta información es dirigida a las autoridades territoriales de tránsito. La Federación Colombiana de Municipios, la Dirección Nacional CIMI, cuentan con convenios a nivel nacional con los bancos AB Villa Ciudad Vivienda para que las autoridades territoriales cumplan con lo contemplado en la Ley 769 del 2002 con respecto al recaudo percibido dentro de la jurisdicción, bien sea por comparendos en vías urbanas o en vías nacionales. Para realizar las transferencias, se deben diligenciar dos referencias que son campos obligatorios en las entidades bancarias. Referencia 1, NIT del municipio. Referencia 2, código DIVIPO del municipio. De igual manera, se dispuso de 2 cuentas para los comparendos en vías urbanas o en vías nacionales. Para terminar, quiero comentarles que la Dirección Nacional CIMI en este momento está haciendo desarrollos con el fin de facilitar a las autoridades de tránsito territorial sus pagos a través de pagos en línea. Para mayor información, comuníquese con nuestra línea de atención en Bogotá, 593-4020, extensión 1001. Es el momento de hacer una pausa institucional. Ya regresamos con más en el noticiero de los municipios. ¿Sabe usted quién es el príncipe de Arcabuco? Es un colibrí endémico con pecho amarillo, negro y azul que habita en el municipio de Arcabuco, Boyacá. Continuamos en el noticiero de los municipios.
Rodolfo Márquez Páez, alcalde de Riodoro, hace un resumen de las obras que se adelantarán en los últimos meses de su mandato. Numerosas obras se adelantan en el municipio de Riodoro Cesar. La construcción del complejo deportivo Las Masiegas es uno de los proyectos más significativos de la actual administración. El alcalde Rodolfo Márquez habla sobre la evolución de los proyectos. Tenemos dentro de las obras importantes desarrolladas en este municipio, la cabecera municipal inicialmente, venimos recuperando la malla vial del municipio que tenía pavimentos en concreto rígido de algo más de 40 años y obviamente ya pues por ese ciclo de vida se habían afectado por el paso del tiempo. Venimos reponiendo alcantarillado y venimos construyendo nuevamente la malla vial. Pero también tenemos la construcción de un centro de integración ciudadana en convenio con el Ministerio del Interior. De igual forma, venimos construyendo el Megaparque Las Masiegas, que es un complejo deportivo que va a servir para que distintas disciplinas deportivas y quienes hacen parte de ellas puedan practicarla en convenio con la gobernación del departamento. Asimismo, los órganos colegiados de administración y decisión aprobaron con recursos del Sistema Nacional de Regalías 4 proyectos. El alcalde del municipio los explica. La construcción de los acueductos para el corregimiento de Platanal y la vereda de Agua Blanca, acueductos rurales con sus pozos perforados, con sus tanques de almacenamiento y sus líneas de aducción, al igual la construcción del parque principal del corregimiento El Marqués, y de la cubierta del polideportivo y gradería en el corregimiento de Morrison. De igual forma, adelantamos un cuarto proyecto para el mejoramiento de saneamiento básico hacia veredas del sector rural disperso. En el mes de octubre se realizarán las elecciones de alcaldes y gobernadores en el país. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral invita a todos los colombianos a no caer en el fraude de la transhumancia. Felipe García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, explica en qué consiste y cómo se presenta la transhumancia en el país. El Consejo Nacional Electoral ha articulado con otras autoridades prepararse para combatir la transhumancia. La transhumancia es cuando el ciudadano inscribe su cédula para votar en un lugar diferente al de su residencia. ¿Cómo se está preparando el Consejo para combatir la transhumancia? Modificando la resolución 215, que era la resolución que establecía que las investigaciones por transhumancia solamente se podían adelantar a partir del momento en que finalizaba la inscripción de cédulas. A partir de este año y para las elecciones del 25 de octubre, el Consejo Nacional Electoral va a iniciar las investigaciones por transhumancia inmediatamente se modifique la resolución 215. Ya se han detectado municipios en los cuales la inscripción de cédulas supera la tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se han inscrito muchos más ciudadanos de aquellos que han cambiado su lugar de residencia a ese municipio. Eso quiere decir, o nos da un indicio por lo menos, de que hay personas interesadas en alterar el resultado de las elecciones de ese municipio, llevando ciudadanos a inscribir sus cédulas a ese municipio, un municipio diferente al municipio de residencia de esos ciudadanos. Esa es la transhumancia. Y a partir de conocer en línea y en tiempo real la inscripción de cédulas, de manera articulada con otras autoridades, vamos a empezar a investigar aquellos municipios en los cuales se presenta ese fenómeno de inscripción atípica de cédulas. Si esa es en efecto o no la residencia de esos ciudadanos inscritos y en caso negativo cancelar la inscripción de esas cédulas para votar en ese municipio el día de las elecciones del 25 de octubre. Aguilots hace parte de las familias guardabosques de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial como alternativa para contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos, la producción y el tráfico de drogas. Juan Pablo Villota, presidente de la Asociación Agricultora Industrial Loro 2, explicó la labor que desempeñan los campesinos del Putumayo gracias a la Organización de Desarrollo Alternativo conformada por 28 asociados de la vereda. Unos pocos de nosotros tomamos la decisión de trabajar con productos limpios, lícitos, porque con ellos tenemos una tranquilidad para nuestras familias. Queremos
mostrarle a Colombia, queremos mostrarle a los aportantes, al gobierno nacional, a la unidad de consolidación, que ha sido un fortalecimiento muy inmenso para nosotros, porque antes no teníamos una visión de trabajar en proyectos limpios, ilícitos, y dando gracias a esto, pues hemos podido seguir y hemos mostrado nosotros poder seguir sacando adelante nuestras familias y contribuyendo a la paz que tanto necesitamos aquí en Colombia. Nosotros estamos dedicados al cultivo de caña y a la transformación a panela en diferente presentación. Nos gusta lo que es caña panelera en el Putumayo por el motivo de que hay buena área para el cultivo, buena mano, genera buena mano de obra, porque ahí en ese trabajo podemos vincular a muchas familias. Ya con estos proyectos alternativos, el Putumayo está cambiando. Y lo importante de todo eso es que ha cambiado porque tenemos empleo, tenemos forma de trabajar, de subsistir, y por ese motivo ya no hay, con lo legal ya no hay tanta delincuencia. Con este equipo de trabajo que traemos, desde la cabeza principal, gobierno nacional, hasta nosotros como comunidades, estamos logrando que este equipo de trabajo logre cambiar el país entero, como empezando por acá, por el Putumayo. Y invitarle a las demás comunidades, gente, que trabajemos por lo legal y contribuamos al desarrollo de nuestras regiones, al desarrollo de nuestro Putumayo, a la región de Colombia, que así le aportamos al proyecto de la paz, porque eso es lo que anhelamos, tiene que existir y sí somos capaces de construir la paz. En la capacitación que recibieron los funcionarios de la Unidad para la Consolidación Territorial, se trataron temas como la planeación y ejecución del proceso de paz que se adelanta en el país. Nos encontramos en la Casa del Alcalde y del Gobernador, donde la Federación Colombiana de Municipios adelanta una capacitación a los funcionarios de la Unidad de Consolidación Territorial. El tema principal de este evento es la construcción de paz. Para nosotros como Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, la jornada de sensibilización y construcción de paz es supremamente importante. No solo porque desde el componente interno nosotros estamos en una fase de alistamiento institucional en el cual nosotros somos conscientes de que la Unidad de Consolidación se convierte en una de las entidades principales y primordiales en cuanto al tema del posconflicto. Nosotros, digamos, somos, creo que, las pocas entidades actualmente del Gobierno Nacional que ya nos encontramos trabajando en el tema de posconflicto, en medio del conflicto. Sin embargo, ante un eventual proceso de paz, la unidad tendrá que asumir un rol supremamente preponderante y protagónico en el tema de la reconstrucción. Y este tipo de ejercicios no solo nos ayuda a tener más claro cuál es el papel de la unidad, sino también de capacitar a nuestros funcionarios para que se puedan articular de la mejor manera, puedan coordinar de la mejor manera la intervención en los territorios y efectivamente poder, desde lo institucional, tener claro el norte y los lineamientos específicos hacia la reconstrucción de los territorios y obviamente para facilitar y establecer obviamente unas condiciones mínimas de paz en cada uno de nuestros sitios, 58 municipios en los cuales nosotros intervenimos el día de hoy. Valeria Saldarriaga evalúa la importancia de trabajar en conjunto con la Federación Colombiana de Municipios para implementar el proceso de paz en el país. La Federación nos parece unos aliados estratégicos para poder ir a los municipios y trabajar desde un enfoque territorial cada una de las necesidades de los alcaldes, ¿sí? Coordinar estas tres instancias y poder ayudar a estructuración de proyectos, a trabajar de la mano con los alcaldes en las diferentes políticas públicas en torno al tema de la paz, en poder llevar una oferta del Estado también de forma conjunta, pero con una mirada particular de cada una de las necesidades que se tiene en el territorio. Entonces, para nosotros, ir de la mano de la Federación, con su conocimiento, con todos los años de experiencia que tiene, más toda nuestra metodología y la experiencia que nosotros también tenemos desde construido ya hace más de 4 años, nos parece clave y muy eficiente para nuestro trabajo. En presencia del ministro de Justicia y Derecho, Yesid Reyes, se entregaron los títulos de propiedad a las familias del barrio Nueva Esperanza en Arboletes, Antioquia. La alcaldesa de Arboletes, Diana Estela Garrido, entregó 219 títulos que le permitirán a los habitantes del barrio Nueva Esperanza ser acreedores de vivienda para sus familias. Vamos a entregar 219 títulos a dueños de familias. ¿Por qué para nosotros este barrio es importante? Porque es un barrio que no tenía servicios públicos, no tiene,
Y hoy con esta titulación hacemos dos ejercicios importantes. Primero, mostrar a la comunidad de Urabá y Arboletes que vale la pena ser legales, que vale la pena organizarnos para que nos entreguen obviamente nuestros títulos y tengamos una propiedad de nosotros donde podamos realmente entregar a nuestros hijos mañana una herencia y poder acceder a recursos, inversión y subsidios del Estado Nacional, Departamental y Local. La idea es seguir ayudando en este proceso de legalización y de formalización de títulos, porque, como dijo la alcaldesa hace un momento, este es el ingreso de esta población a la legalidad y ese ingreso a la legalidad a través de la formalización de los títulos les va a permitir tener acceso a subsidios, les va a permitir tener acceso a nuevos servicios. Es una labor que se ha hecho en equipo desde el gobierno, con el bienestar familiar, con los ministerios de educación, de salud, con el DNP, con el Departamento de Planeación Nacional, con el DPS y con muchas instituciones, con autoridades locales como alcaldesas y alcaldes comprometidos. Este centro tuvo un costo de 2.000 millones de pesos porque tuvo un costo del lote, terreno está ubicado, que lo dio el municipio, que equivale a 250 millones de pesos y el resto lo colocó el ICBF a través de Presidencia, obviamente, que lo operó FONADE. Y la operación como tal, con la dotación, costó 500 millones de pesos. Francisco Javier Cárdenas Díaz, alcalde de Valdivia, viene ejecutando planes integrales que benefician a las juntas de acción comunal del municipio. Francisco Cárdenas Díaz, alcalde de Valdivia, entregó una amplia dotación de herramientas agrícolas a los campesinos del municipio. Un estímulo, un premio grande y significativo, donde sabemos que cada día con esto va a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, donde así es un ejemplo para que las demás veredas de este municipio puedan también erradicar manualmente. Ahora están sembrando café, café especiales, cacao, silvopastoril. Estamos en todo lo que se viene con la agricultura y todos los árboles frutales. La entrega de estos kits se hizo gracias a la alianza entre la Administración Municipal y Consolidación Territorial. Hernán Torres, presidente de ASA Comunal, enumera los elementos que se les fue entregados. Recibimos varios kits, entre ellos dos motosierras, dos guarañas, dos fumigadoras, kit de herramientas de picas, palas, adones, coches para el manejo de la tierra. En un acto público, Rafael Ceballos Sierra, alcalde de Riohacha, Guajira, presentó el informe anual de rendición de cuentas de su administración. En el auditorio Liceo Padilla, el alcalde de Riohacha presentó rendición de cuentas a los habitantes del municipio. Creo que hay importantes avances en la ciudad que vale la pena, en el marco de sus 470 años, destacar y celebrar. Están en proceso de iniciación, como la reconstrucción de la Circunvalar, un nuevo malecón para Riohacha que fortalecerá su vocación turística. Aquí hemos trabajado de manera muy articulada con el departamento, creo que eso ha sido clave para muchos de los logros que hoy muestra la ciudad y por supuesto con el gobierno nacional también hay una relación fluida de reconocimiento, de apoyo. Yo creo que esta es una ciudad que está llamada, como lo hemos dicho, a ser el nuevo destino del Caribe colombiano y lo decimos desde el punto de vista turístico, pero también desde el punto de vista empresarial. La ciudad ha tomado su marcha, yo diría que este es el periodo del estartazo, del despegue, y Riohacha es una ciudad con futuro y con muy ciertas esperanzas de prosperidad y de bienestar. Nuevamente hacemos una pausa, ya regresamos con más en el noticiero de los municipios. Continuamos en el noticiero de los municipios. Daniel y Parente visitó el municipio de Sopó en nuestra sección, Conociendo tu municipio. Olá, tudo bem? Estamos na Praça de Los Tibas, em Sopó, Dinamarca, um município lleno de encantos ecológicos e gastronômicos. Acompanha-me! E Sopó é um município
altamente rural, con una riqueza ambiental importantísima, y eso permite que los ciudadanos de la ciudad de Bogotá vengan al municipio de Sopó, tengan un espacio alegre, un espacio tranquilo, con una riqueza desde el punto de vista de flora y fauna gigantesca. Una tierra muy próspera, con una oferta gastronómica, con una oferta medioambiental importante. Este majestuoso lugar es uno de los más apetecidos para acampar en medio de la naturaleza. Se pueden disfrutar de diversas formas de recreación, como las caminatas ecológicas y la práctica de algunos deportes de aventura, como el parapente y la delta. Además de poder ver de cerca 155 especies de aves que se posan en las plantas nativas, es una de las maravillas de la reserva del Pionono. La Plaza de los Artesanos se puede ver todo el esplendor y creatividad de los sopocenos y su cultura. Los artículos van desde tejidos en lana virgen, pinturas sobre tela y esculturas talladas en madera. Gracias por acompañarme en esta aventura. Los invito a conocer el municipio de Sopó. Les habló Daniele Parente. Hasta pronto. Encantador, que estou impressionada, estou muito contenta de estar aqui. Venha conhecer Sopó, um município lleno de emoções. Hola, bienvenidos a nuestra sección Los Municipios Más Trinados, donde resaltaremos los tweets más populares de los municipios. Alcaldía de Bello. Con inversión de 1.000 millones, Empresa Ver 11 se benefician 38 instituciones educativas y 4.730 estudiantes. Alcaldía de Mosquera. Con la entrega de camisetas a escuelas, hacemos apertura de los cursos de formación deportiva. Alcaldía de Cañas Gordas. Segunda etapa del proyecto de mantenimiento y de adecuación ambiental, esta vez en la calle Boyacá. Paso a seguir, pavimento rígido. Nemocón, Cundinamarca. Fin de semana, con comunidades de las veredas Perico y Mongua de Nemocón, se inició revisión del POT para los próximos 12 años. Alcaldía de Santa Rosa. Alcaldía adelanta obras en la carrera 16 en Santa Rosa de Cabal. No olviden seguirnos en Twitter, @notimunicipios, y en Instagram, @noticiero de los municipios. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Que tengan todos una feliz semana.